Hola, hola, buenas noches. Buenas noches. Qué tal, cómo están? Gracias a Dios, bien. ¿Y Bien, usted? bien, bien, gracias a Dios también, muy amable. Quiero ver, hay un poquito ahorita. Bueno, voy a ver si les comienzo a pasar el archivo. Igual nos vamos a verlo, el que teníamos ayer, vamos a utilizarlo un ratito ese y vamos a trabajar con uno que les voy a pasar ahorita, permítanme. Veamos. ¿Verdad que les pasé uno el día de ayer? Les pasé un archivo. ¿O ya lo tenían? Quiero ver. No, creo que lo tenían, ¿verdad? Solo El la 17 sesión teníamos. 17. Hasta el 17, vaya, voy a Así entonces a es. pasarles el otro. Gracias. Vamos a ver. Ok, ahí está. Véanme, por favor, si le llegó. Que es justo este que tengo yo acá compartido. Sí, ¿verdad? Lograron descargarlo ya. Ok, gracias. Vaya, vamos a ver si comenzamos a trabajar ese que tenemos ahí. Aunque ya teníamos uno, ¿verdad? Anteriormente. Vamos a ver si por acá. Hoy, como vamos a empezar a ver ya propiamente los gráficos como tal, pero vamos a ver. Es que no encontré, yo creo que se me borró el que teníamos con el que habíamos comenzado y que habíamos estado trabajando todavía ayer. Vamos a ver. Bueno, si no, vamos a comenzar con este de cero. Me voy a apoyar en este. Este es el que tenían, ¿verdad? Que este es el que estuvimos trabajando ayer y antier, con lo que comenzamos a trabajar. Sí, ¿verdad que este es? Que fue el de la sesión 17. Creería que sí. Bueno, aquí lo que vamos a hacer es, vamos a trabajar con este. Me faltan unas cosas que quería explicarles con este, ya para ir terminando de lo de la tabla. Como les dije anteriormente, este es, nada más es una intro, ¿verdad? Para eso, ya ustedes después lo van a ver un poco más en detalle cada una de estas opciones que tenemos acá. Entonces, por ejemplo, acá, en el caso de esta, podemos también trabajar lo que se conoce como campo calculado. No me voy a extender mucho en eso, pero por lo menos para que sepan ustedes lo que se puede hacer y cuáles son las características de esto, lo del campo calculado.
Ok, vamos a tomar como ejemplo la tabla 1, que fue la primera que estuvimos trabajando. Igual como siempre, nos posicionamos en cualquiera de estas, nos vamos aquí a insertar, le damos tabla, le decimos que una nueva de hoja de cálculo y solo vamos a trabajar con lo siguiente. Vamos a ver, vamos a poner el producto acá, vamos a poner país y vamos a poner las ventas, así como habíamos estado trabajando, que ya habíamos hecho algo parecido a eso. Y vamos a ir a ponerle la configuración, ¿verdad? Para poner el formato. Vamos a poner el formato de contabilidad. Ok, y ahí tenemos. Vale. Esa es la tabla como habíamos estado trabajando. Ahí solo le ponemos formato si queremos. ¿Qué pasa cuando usted, por ejemplo, ya ha hecho una tabla, ya tiene la tabla dinámica, pero se le ha olvidado aplicar un campo? Dice, ok, se me olvidó hacer otro cálculo que tenía ahí, otro campo que debía de estar ahí, o que usted quiera agregarle algo a la tabla como tal, pero sin sacrificar la tabla original. O sea, no quiere tener la tabla original editable ni nada de eso, sino que quiere hacerlo de acá mismo. Entonces, por decir algo, dice usted, ok, yo tengo acá el total general, tengo los totales generales de todas estas ventas, pero se nos olvidó aplicar el IVA. No tenemos el IVA y a mí sí me interesa que ese IVA aparezca acá en las ventas. Entonces, primero le podemos aquí cambiar esto y lo vamos a poner, vamos a ver, dejémoslo todo en total o lo dejamos como subtotal. Ok, lo dejamos como subtotal. Y ahora vamos a agregarle el IVA. Vamos a crear dos campos calculados. Entonces, primero vamos a posicionarnos en este, vamos a quitar en este caso los países, porque no nos interesan los países y lo vamos a dejar así. Solo vamos a dejar el producto y vamos a dejar la suma de ventas, que es lo que tenemos acá. Entonces, a esta es la que le vamos a aplicar el porcentaje del IVA. Entonces, seleccionado, estando siempre dentro de la tabla, nos vamos a la opción de analizar tabla dinámica, que es la que tenemos ahí, para analizar tabla dinámica, y vamos a encontrar un grupo que se llama cálculos. En este grupo de cálculos vamos a ver esta opción que tenemos, campos, elementos. Esta solo vamos a utilizar ahorita, solo le voy a explicar campos. Ya, si después más adelante ven ustedes, van a ver los otros y van a ver las diferencias que hay. Entonces me voy a campos calculados, y aquí está campo calculado, orden de resolución, crear lista de fórmulas. En que me interesa ahorita es campo calculado. Y nos va a aparecer este cuadro de diálogo, en donde tenemos ahí insertar campo calculado. Hay un nombre, está un cuadro de fórmula y después están los campos. Estos campos que tenemos. Estos campos que tenemos acá son lo que se refiere a todos los campos que conforman la tabla, a toda la tabla dinámica. Entonces, en base a eso, vamos a trabajar. Le ponemos acá primero el nombre. ¿Cuál va a ser el nombre que vamos a definir para ese campo que vamos a trabajar? Como es el IVA, entonces le ponemos IVA. Ese va a ser el nombre. Luego, en la fórmula le vamos a poner acá, ya tenemos el igual y le ponemos que esto va a ser igual, sería lo que tenemos ahí, que es la suma de ventas, esta de acá, que son las ventas, le decimos insertar campo y esto lo vamos a multiplicar por el 13%. ¿Okay? Al tener eso, le damos aquí sumar, le damos aceptar y van a ver que ya me aparece un nuevo campo, que en este caso es el del IVA. Aquí teníamos las ventas y tenemos el IVA. Y si ustedes se fijan acá en el área donde tenemos todos los campos, ya está el IVA también. Ya tenemos productos, ventas e IVA. Entonces, ¿qué nos faltaría para esto? Esto solo nos faltaría. Vean también el cuadrante acá de valores. Ya tengo suma de ventas y suma de IVA. Entonces, solamente nos falta ver el total. Entonces, para aplicar el total, hacemos lo mismo. Como ya tenemos esto, ya solo venimos campos y elementos calculados. Ahora en este le podemos poner sí el nombre de total. Por eso cambiamos el otro subtotal y este le ponemos a total. Y la fórmula aquí, ¿a qué sería igual? A las ventas que yo tengo acá, tengo que implementar ahí, insertar campo,
va a ser una simple suma más el IVA que tenemos acá, insertamos campo, le damos sumar, le damos aceptar y ahí tenemos el otro. Entonces, con esto ya tendríamos aplicado dos campos calculados, uno que es el IVA y el otro que es el total. Si ustedes ven acá, hacemos la sumatoria de eso, ahí están los 15.574.79. Y de esta manera no están ustedes haciendo nada en el sentido de estar moviendo la tabla original o que le estén editando o que estén haciendo algo más. ¿Se entendió eso? ¿Y para qué sirve también esto? No es algo que ustedes posiblemente requieran estarlo utilizando en el momento, sino que puede ser que digan, se me olvidó dejar esto, pero ya que está la tabla acá, quiero agregar este campo calculado. No lo tengo acá, pero yo lo puedo agregar y se agrega de esa manera. ¿Sí? ¿Estamos bien? O lo repito. Sí, se entendió para qué se usa, ¿verdad? Si puede repetir tal vez en el último, recordarlo para tratar de hacer, o lo tratamos de hacer y cualquier cosa. Vaya, hagamos entonces uno, hagámoslo juntos. Vámonos a la tabla 1, ¿verdad? Que es la que estamos usando como referencia, esa es la tabla 1. Posicionémonos ahí y vamos a hacer otro cálculo ahorita. Pongámosle insertar, tabla dinámica, creemos la tabla. Creemos la tabla dinámica. Ok, ya la tenemos ahí. Vámonos ahora a país, hagámoslo por país. Pongamos el país acá y pongamos las ventas. Acuérdense que estos dos campos ya están, son los que se ingresaron. Vamos a poner las ventas acá. Y ahí tenemos las ventas totales que se tienen para cada uno de los países. Vamos a aplicar configuración de campo. Le vamos a decir que el formato, lo que queremos, contabilidad, lo que ya conocemos. Aplicamos eso. Ahí tenemos las ventas totales. Las ventas totales de cada uno en los países. ¿Okay? Ahora, vamos a ver, pongámosle a este que se le va a aplicar qué. Vamos a ponerle, bueno, como ya tenemos ahí el IVA, el problema es que ya tenemos esto. Vamos a ponerle que se va a agregar una comisión, ¿vale? No toquemos IVA ahorita, sino que se va a agregar una comisión. Una comisión de un tanto por ciento sobre estas ventas que se tienen acá. Entonces, ya que tenemos una tabla, una hoja, perdón, una que ya habíamos con su tabla diferente e independiente, en esta, para que no toquemos la otra, vamos aquí a hacer nuestro propio campo calculado. Nos posicionamos en cualquiera de las celdas, nos vamos acá a la pestaña de analizar tabla y nos vamos aquí en el grupo de cálculos donde dice campos, elementos y conjuntos. Le damos clic ahí y aparece campo calculado. Le damos clic donde dice campo calculado. Y nos va a aparecer esto. ¿Sí? Ya tenemos. Campo 1 es el que aparece como por defecto. Y aquí vamos a cambiarlo. Pongámosle comisión. Comisión. Así. Ese es el nombre que le vamos a asignar a ese campo. Y es como va a aparecer ahí donde están todos los elementos de los campos calculados. Luego, en la parte inferior donde dice fórmula, ya tenemos el igual, solo vamos a quitar el cero. Quitamos el cero ahí y le vamos a poner cuál es el valor que vamos a tomar en cuenta acá en las ventas, ¿verdad? Las ventas. Entonces, vamos a posicionarnos en las ventas y le vamos a dar insertar campo. Y ahí estarían las ventas, ¿ve? Aquí está este campo que ya existe, ¿ve? Solo venimos, lo seleccionamos y le damos insertar. Y digamos que ese lo queremos aplicar, ¿qué? Un 3%. Entonces venimos y le decimos que lo multiplique por el 3%. Este total que está acá, que son las ventas, lo vamos a multiplicar por el 3%. Por el 3%. ¿Sí? Luego le damos sumar. Y cuando ustedes vean eso, ya va a aparecer acá el campo que dice comisión. Ya se agregó ese campo al que nosotros le pusimos el nombre de comisión. Y luego solo le damos a aceptar y ahí me tiene que aparecer la comisión que estamos aplicando, que es el 3%. ¿Sí les apareció?
Y vean acá en el, ¿cómo se llama? En la parte de los campos, ya hoy ya no tenemos solamente ya los que ya estaban por defecto, sino que los últimos tres, bueno, por defecto según la tabla, ¿verdad? En el cuadro original, aquí ya tenemos IVA, tenemos total y tenemos comisión. Ya son los campos con los que podemos trabajar nosotros ahí. Sí, le funcionó, Marvin. Perdón, sí, lo estaba haciendo, por eso me estaba tratando. Ah, De hecho, sí ok. me funciona. Exacto, la suma de comisión. Ahorita solo le estaba dando el formato, que no le Ah, había puesto perfecto, perfecto. contabilidad. Pero sí, sí me dio, la Sí, verdad. le digo, ok. Dale. Eso No. más que todo, digamos, si hemos hecho la tabla y tal vez se nos olvidó algún dato o nos piden algún Sí, dato adicional, exacto. digamos, que no he Que no se incluido, haya incluido. Ajá. Digamos, en vez puede de ir ser a. que de ir a hacer allá a la tabla original, agregarle o estarla modificando y después crear otra tabla, entonces desde aquí lo puede hacer. Desde aquí hace todo. Es más, podría ser que tengan ustedes, ya vamos a ver si vemos en la otra tabla que les acabo de pasar. Por ejemplo, pueden decir ustedes, no recuerdo si ahí aparecen datos de, por ejemplo, vendedores. Y usted dice, ok, ah, los vendedores yo no les he sacado comisión, veamos qué comisión se les puede sacar. Ya puede ponerle una comisión a los vendedores según sea la necesidad que tenga. Okay. Va, como les decía, este es otro de las cosas que hay muchas cosas más, ¿verdad? Pero una de las cosas que sí me quería mostrárselas para ver lo que se puede hacer también. Y ya luego de eso, pues ya empezamos a trabajar con con los gráficos dinámicos. Vaya, ahorita digamos, tenemos estos dos. Tenemos estos dos acá. Veamos cómo nos va con el gráfico para el primero, el que acabamos de hacer, donde estaba la suma. Que no sé si la hicieron ustedes también esta. O si no, nos quedamos con esta, mejor la segunda, la que acabamos de hacer, que ese sí sé que todos lo hicieron. Vaya, algo tan sencillo como esto. Y como normalmente se trabaja cualquier gráfico, solo le damos acá siempre, ¿verdad? Estando sobre la tabla dinámica, nos vamos a insertar, nos vamos aquí a gráfico dinámico y aquí podemos ver, como todo, siempre tenemos ahí una previsualización, cómo se vería, ahí están con de las columnas, paralelas, agrupadas, 3D, líneas también tenemos, ¿ve? Está el circular. Podría ser también que esa nos funcionara. Podríamos tomar este. Le damos a aceptar. Recuerden que para mover o para manipular los gráficos tenemos que hacerlo desde el borde, ¿verdad? No lo hacemos desde dentro. No tomamos aquí adentro porque entonces podríamos mover parte del gráfico en sí. Entonces, desde acá, desde toda el área que compone el gráfico, aquí en el borde, clic y ahí lo movemos. Queremos cambiar de tamaño del gráfico, no hagan esto, ve la mayoría, no sé por qué hace esto. Toma y empieza a mover esto para acá, después para acá, o lo quiere hacer más pequeño, hace esto y hace esto. No, ahí lo que están haciendo es perder la proporcional, la proporción de la imagen. Entonces, para poder hacer esto, cambiar el tamaño de un gráfico en la esquinita, ¿verdad? Shift sostenido y ahí no hay problema de que usted de repente se le mueva para arriba y para abajo el mouse o para muy a la izquierda o a la derecha, pero se mantiene la proporción siempre y cuando usted tiene ahí el shift sostenido y con eso no tiene problema. Entonces ya tenemos este gráfico acá. Veamos, tenemos por ejemplo, ¿vale? Si ven acá, tenemos las etiquetas estas que son las que se ponen acá en las filas y vamos a ver que tenemos las opciones de del filtro, ¿sí? Aquí podemos nosotros ya solo escoger, digamos, son dos nada más los países que queremos escoger. Ahí nos aplica esto. Queremos escoger otros países diferentes. Vamos a quitar España y dejamos solo Colombia y México y ahí nos va a ir cambiando todo. ¿Ve? Vamos a borrar todo y ya vuelve nuevamente a la normalidad. Y el gráfico se trabaja como un gráfico normal. Nosotros ya sabemos cómo se hace eso. Queremos cambiar esto y vamos a ver, vamos a poner por producto, vean cómo nos cambia también todo, automáticamente nos va a cambiar.
Sí, debe de tener cuidado en el área que usted tiene el gráfico, ¿verdad? Para que vea que no le vaya a afectar. Por ejemplo, si nosotros aplicamos qué ciudades o estados o algo en las columnas, entonces me va a afectar a donde yo tengo el gráfico, ¿verdad? Por eso hay que dejarlo. Una vez tengamos ya definido la tabla dinámica, los datos que se van a trabajar y cómo lo vamos a tener, entonces ya después usted define a dónde va a alojar el gráfico para que no tenga ningún problema con eso. Ya teniendo eso, no hay ningún problema, ya lo podemos ampliar. Vamos nuevamente y lo vamos a dejar por país. Vamos a poner país primero, producto después. Y ahí nos va. Vean cómo tiene por todos lados las opciones de los filtros. Lo que ya les he mencionado varias veces. Esto es lo que tiene Excel, que tiene por todos lados, nos empieza a aplicar filtros. ¿Sí? Esto hace que sea mucho más fácil el poder trabajar. Y no tener que estar haciendo cada cuadro o cada gráfico para cada una de estas opciones, según sea lo que quiera usted, sino que a través de los filtros ya puede hacer. Solo aquí tenemos un filtro para país, un filtro para producto. Aquí tenemos también las etiquetas de la fila que tenemos también para filtrar. Vean todo donde se tiene el tipo de filtro. Y aquí el gráfico como tal es totalmente personalizable. Usted lo puede saborizar como quiera. Vamos a ver, vamos al diseño, vamos a poder cambiar el diseño para uno que usted ahí quiera, ¿eh? Si no le gusta ninguno de esos, de todos los que ya están predeterminados, usted puede ponerle su propio formato también. Me dice si les salió. Aquí me pueden decir, ah, pero este gráfico no está mostrando los valores, ¿verdad? Bueno, como les digo, es un gráfico cualquiera, se trabaja como un gráfico cualquiera, un gráfico básico, sencillo. Entonces aquí venimos y nos vamos a los elementos del gráfico y aquí sabemos que nos hace falta las etiquetas, ¿verdad? Podemos buscar unas etiquetas que sean de llamada de datos y ya podemos poner eso ahí. Y hoy sí, ya lo tenemos. O podemos tener extremos, solo que aquí vamos a tener problemas que no se ve bien, ¿verdad? Ahí es de jugar con las opciones que se tienen, ¿eh? Podríamos quitar el nombre de la categoría, pero no se va a saber qué es. Vamos a poner valor también y quitamos el porcentaje. ¿Ve? Son las maneras como ustedes se puede trabajar. Y recuerden que también cada gráfico va a aplicarse de diferente manera. No es lo mismo que yo tenga un gráfico de pastela, que yo tenga uno de barras, que tenga de columnas, que tenga de líneas. Según sea como quiera la presentación, entonces así es el gráfico que también usted va a utilizar. Estamos con ese. Vamos a ver. Ahí tenemos ese. Creería que estamos bien. Si gustan, nos pasamos al otro, al archivo al que les envié ahorita en el chat. Me dicen si tienen alguna pregunta o alguna consulta con este, por favor, con el anterior, antes de empezar a trabajar con este. No sé si a todos les funcionó o hay alguien que todavía lo esté haciendo. Ok, trabajamos entonces con este, pues con este otro. Me avisan ustedes si se quedaron en algún momento. Vamos a ver, ahí tenemos este que es el archivo que les digo que les paseo ahorita. Tenemos, es parecido, es algo similar al cuadro anterior de la tabla 2, solo que lleva otras cosas acá. Tenemos el código, nombre, apellido, departamento, hay una serie de datos ahí que son con los que podemos ir trabajando. Entonces vamos a ver. Como tenemos más opciones aquí para poder trabajarlas, vamos a hacer la primera, dando siempre sobre la tabla. Hay que crear nuestra tabla. Siempre una nueva hoja de cálculo para que no tengamos problema con eso. Creemos nuestra hoja de cálculo acá. Ah, vamos a ver.
¿Qué hacemos? ¿Qué campos tenemos? Aquí tenemos sueldos, tenemos nombre, tenemos apellido. Empecemos, vamos a ver. Nombre, pongámonos por nombre. Por nombre, vean, nos sale demasiado largo. Miren todo lo que aparece acá. Por nombre, no nos conviene tenerlo así. Entonces, vamos a ver si lo ponemos, por ejemplo, por cargo. Vamos a ver, pongamos cargo. Ya sí, ya es diferente. ¿Ve? Ahí tenemos los cargos que se tienen: administrativo, asistente, director ejecutivo. Y ahí tenemos también lo que son ventas, ventas del trimestre 1, 2, 3, 4. Y son los sueldos. Vale. En este caso nos interesan los sueldos. Vamos a poner los sueldos ahí. Ahí tenemos los sueldos, la suma de sueldos que se da por cada uno de qué, de los cargos que hay. Cargo administrativo, asistente, director. Que si nos venimos a ver acá, ahí están. Son todos estos. Ok, entonces en este, como normalmente hemos venido haciendo, nos vamos a la configuración, aplicar el formato de contabilidad, porque son sueldos, ¿verdad? Y ya tenemos eso ahí. Apliquemos algo ahí de formato a esto y ahí tenemos. Queremos ver entonces, graficar esto. Queremos graficarlo para poder ver cómo se tiene. Vamos a ver, nos vamos acá, el de insertar, nos vamos al gráfico y vamos a ir probando cuál es el que mejor se nos adapta en la visualización. Cualquiera de estos nos podría servir. Este hay un gráfico 3D apilada, un gráfico 3D normal. Vamos a ver, apliquemos este gráfico. Vamos a moverlo y vamos a ver, en el caso de este, vamos a dejar solo ese. Por el momento vamos a dejar solo este. Vamos a darle un diseño porque se ve todo apagado. Vamos a buscar uno de los que estén ahí. Podemos dejar este y también podemos venir a personalizar. Vamos a ponerle nada más el relleno. Vamos a ver qué relleno podría quedar. Vale, podríamos dejar ese. Ok, y entonces aquí tenemos los sueldos, y como nuevamente es un gráfico normal, aquí esto es editable. Entonces vamos a poner aquí sueldos, podemos poner sueldos como encabezado, como título. Y ahí tenemos eso. Entonces, en el momento en que nosotros cambiemos, vamos a ver, nos vamos en la tabla dinámica, y aquí en los campos de la tabla, entonces podemos empezar a ver qué más podemos ahí ir cambiando. Vamos a ver, como ahí tenemos ¿cómo se llama? Los sueldos, ¿verdad? Que está por cargo. ¿Qué pasa si lo pasamos el cargo y lo ponemos acá por departamento? Miren, ahí me está cambiando todo por completo. Departamento, y podemos después poner cargo, entonces nos hace de toda esa forma. De la misma manera, como nosotros vamos arreglando o vamos seleccionando, vamos modificando la tabla dinámica, de esa misma manera se va creando acá nuestro gráfico, ¿ves? El que podamos nosotros manipular esto y poder tener también el gráfico, podemos ir viendo, ok, ¿nos sirve este gráfico? Sí, quizás habría que hacerlo un poquito más grande, ¿verdad? Pero no nos afecta para nada la información, ahí la tenemos. Y eso nos ayuda a nosotros a decir, ok, sí, podría ser, pero vamos a ver cómo acá hay cargos y departamentos, por eso aquí me aparece, ¿verdad? Esto, administración, administrativo, asistente, director. Están los departamentos y están los cargos. Por eso nos aparece ahí. ¿Ve? Si nosotros desde acá vamos eliminando o vamos quitando eso, entonces ya nos va quedando nada más acá los departamentos, que es el departamento de administración, comercial y marketing. Vamos bien ahí. Si voy muy rápido, me avisa. Yo ahorita haciéndolo estoy. Los gráficos de barra puse, ¿verdad? Ahorita. Sí, este es el que lo había utilizado. Next. De hecho, pueden ustedes hacer algo. Miren, hagan o apliquen dos gráficos con la misma tabla dinámica.
Pueden hacer un gráfico acá con viendo los departamentos y otro que sea de cargo, podría ser nada más así. Quitamos acá este cargo para dejar justo solo los departamentos y después podemos crear otro escenario en donde se tenga nada más por cargos. Y aquí pueden saborizar, ¿verdad? Todo lo que quieran con el gráfico. ¿Les dio a todos? ¿Les funcionó? ¿O hay algo que todavía les está dando problemas? Miren, si hacen, hagan en la misma hoja, hagan las dos tablas, ¿verdad? Una que corresponda nada más al departamento y otra que sea de cargo, y a cada una le puede poner su propio gráfico. Vamos a ver, lo voy a ir haciendo yo acá también. Me voy a la tabla, vamos a ver. Tabla dinámica. Le voy a decir aquí que es una hoja de cálculo existente, ¿verdad? Porque ya está. Voy a posicionar acá, voy a dar a aceptar. Y acá dijimos que lo íbamos a hacer por cargo. Cargo. Sueldo que vamos a poner acá. Y le voy a poner también un diseño diferente para que no quede igual que este. Vale. Ahí está. Le voy a poner acá, miren, aquí arriba. Bueno, sí, podemos ponerle acá sueldos. Sueldos por departamento. Que nos quede esto como encabezado de todo esto. Sueldos por departamento. Y aquí le vamos a poner sueldos por cargo. Ahí estamos. Entonces vamos a poner aquí sueldos departamento. Y vamos a hacer el otro gráfico acá, en donde le vamos a poner. Este gráfico, voy a cambiar este. Voy a cambiar, vamos a ver cómo aparece el de. Podría ser líneas con marcadores. Podría ser barras también, ¿ve? Podría dejar este. Vamos a ver cómo queda este. Líneas con barras. Lo voy a poner aquí abajo. Aquí pegadito. Un poquito a ver de dejarlo en el mismo tamaño. Y vamos a ver el diseño, lo vamos a cambiar. Podría dejar tal vez este. Y vamos a ver el formato. Vaya, ahí están los dos gráficos. Aquí para que quede mejor. Ahí están los dos. Igual en el momento que nosotros cambiemos estos acá, queremos quitar alguno o queremos eliminar algunos que no queremos, ahí el gráfico nos va a aventar eso. Podríamos, perdón, si queremos también personalizar cada uno de estos, nuevamente, como les decía, o sea, esto es como que estuviéramos con los gráficos normales que conocemos.
¿Ve? Solo vamos dándole color a cada uno de ellos y así lo queremos hacer. Todo, todo, todo se queda personalizable, como ya lo conocemos. ¿Ve? Ahí está. Para cada uno de ellos. Y ahí tenemos ya los dos. Lo mismo va a ser, hacemos movimientos aquí en cualquiera de estos y esos movimientos se van a ver reflejados aquí en los cambios que se tengan en los gráficos. ¿Ve? Aquí ya no me aparece, acuérdense lo que vimos ayer, como ya no me aparece eso, nos vamos a diseño, perdón, analizar tabla y nos vamos acá a mostrar lista de campo para que nos vuelva a aparecer esto. Ya con esto podemos nosotros ir cambiando. Ya vieron que en este caso el de nombre no nos sirve porque hay demasiados nombres. Ahí definitivamente no nos queda. Podría ser, digamos, de que lo pongan dentro de los, si es por cargo. Vamos a ver, revisemos la tabla original y aquí están los cargos y están los nombres. Bueno, podría ser que se vea así, solo que no lo vamos a ver de tirarlos hacia las columnas, hacia el cuadrante de columnas, porque nos va a mover, o sea, va a quedar súper, súper largo esa fila. Veamos qué pasa si lo ponemos dentro del cuadrante de filas. Ahí sí podría ser. Sí, nos va a quedar largo. No, no era en este, era en el otro. Porque no lo quiero. Lo quiero por cargo. Vamos a poner el nombre acá, lo voy a poner aquí abajo, y ahí me aparece. ¿Ve? Y esto solo como para tenerlo como referencia, porque aquí nosotros, ¿se acuerdan que podemos hacer esto, verdad? ¿Ve? Podemos hacer esto. Y ahí con eso ya empezamos a ver. Miren cómo me fue cambiando el gráfico también. Voy a quitar nuevamente esto. Y queremos ver lo de los asistentes, los sueldos de los asistentes. ¿Quiénes son? Ah, pues entonces solo abrimos esto. Solo expandimos esta parte de lo que son los asistentes para que nos aparezcan todos los nombres. Y ahí tenemos toda la información necesaria. Le damos aquí clic para que minimice y ya estamos. Queremos ver cuáles son los ejecutivos, quiénes son los que están en el área ejecutiva, los cargos ejecutivos. Aquí vemos que están todos ellos. Aquí sí podríamos aplicar el campo de nombre, pero de esta manera, en donde nosotros podamos aplicar esto para contraer o para expandir toda la información que tenemos. Vamos a ver cómo les quedó a ustedes. Y se nos abren acá, ya con el gráfico tenemos en la otra pestaña, ve de formato, pero que esta es propia del gráfico, ¿no? Este sí es propia del gráfico. Igual vamos a tener el de diseño, que ahí están todos los estilos predeterminados. Aquí también hay los colores, ¿vale? Voy a posicionar en este. Puedo decir cambiar colores. Bien. Ya puedo irse seleccionando. Pero me lo va a dar para todo, ¿verdad? Ya si yo quiero mover eso, entonces me voy a hacerlo para cada uno. Lo mismo va a ser con el gráfico de pastel, si pusiéramos el otro gráfico. Y con cualquiera que sea. ¿Cómo vamos? Sí, ya hice los dos. ¿Le salieron los dos? ¿Le salieron bien? Sí, me salieron los dos. Ok, ¿quién Uno por más? cargo y uno por Ok, ¿quién más está haciendo ahorita? ¿Quién más está trabajándolo? O al menos para saber si ya les salió bien. departamento. Yo estoy trabajando en lo de ser departamento. Ah, lo está haciendo todavía, ok. Ingeniero. Hola, hola, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo está? No sé por así bien tarde, acabo de. Ahorita ¿Sabe? va aterrizando ahorita. Sí. Mil disculpas porque ya casi termina la clase. No, no, tranquila. ¿Tenían evaluación? No. No, fíjese, no sé por qué se extendió tanto, Ya pero se mañana no emocionó. tengo. Mañana Ah, ya. voy a estar temprano. Ya, Pero mejor sí. porque mañana es la despedida. Sí, tenemos que Vamos a hacer llenar una la encuesta. clausura. Está Pero bien. aquí estoy y ya voy a ver Ay, si me okay. consigo ya con esto. Okay, ya les Ahora mandé esa el archivo. despedida. ¿Qué manda?
Sí, vamos allá, vamos a ir preparando la despedida. Mañana hasta el amanecer. Más que el Mañana viernes, cabal, cabal nos va a es quedar el día. viernes. Me Está pondré bien. todo. Bueno, vamos a ver, si quieren, por si hay alguien que todavía se me quedó, vamos a irnos a, hagamos uno nuevo, vamos a hacerlo juntos. Me voy más despacio para los que se quedaron. Ahí está siempre, vean que no hemos tocado la tabla, ahí la vamos a dejar solita. Vamos a crear el nuevo, la nueva tabla dinámica. Nueva hoja de cálculo, no vamos a utilizar las que ya están, sino que una nueva hoja. Ok, ya tenemos eso ahí. Vamos a jugar ahora quizás con las ventas. Vamos a poner, pongamos las ventas acá en las, en las, no, perdón, en los valores, en la sumatoria de valores. Y vamos a ver la sucursal, así. La sucursal, pongámoslo en el cuadrante de filas y las ventas, las ventas del trimestre 1, ¿verdad? Las vamos a poner ahí en la sumatoria de valores. ¿Sí? Ya las tenemos esas ahí. Y como siempre, vamos a aplicar el formato, configuración de campo, formato, contabilidad. Aceptar, aceptar. Va, ya tenemos eso ahí. Aquí tenemos las ventas del trimestre 1 y podríamos, ¿cómo se llama? Ir después haciendo para las demás. Podemos crear otra de una sola vez. Ya que tenemos la venta del trimestre 1, vamos a hacer eso. Vamos a crear los gráficos para cada una de ellas, siempre con las sucursales. Entonces, vamos a ver, nos vamos a la tabla origen, le damos insertar, tabla. Hoy ya no le voy a dar hoja de cálculo nueva, ¿verdad? Sino que hoja de cálculo existente. Nos venimos a la hoja 2, que es la nueva que se ha aperturado, y nos vamos a poner aquí abajo. Dejemos que unos cuatro filas, dos, tres, cuatro filas. Y aplicamos. Vamos a hacer lo mismo. Vamos a poner en este caso la sucursal, unas filas. Y vamos a poner ahora las ventas del trimestre 2. Ya tenemos esos dos ahí. Acá. Campo de valor. Contabilidad. Y ahí tenemos. Ya están son las dos que tenemos ahorita. Vamos a hacer una tercera. Otra vez al cuadro de datos original, insertar la tabla dinámica, hoja de cálculo existente, nos pasamos a la hoja 2, 2, 3, 4 y aplicamos. Sucursal, ¿verdad? Estamos viendo sucursal y ahora le vamos a dejar el trimestre 3. Yo creo que lo vamos a dejar muy unido, más cerquita porque no se alcanzan a ver. Vamos a hacer a eliminar dos filas en cada uno. Vale, ahí sí ya más o menos se ve. Lo voy a alejar un poquito. Vale. Y ahora aprovechemos de una sola vez también a personalizar esto. Vamos a ponerle acá contabilidad. Vale, hoy solo coloreemos esto. Vamos a ponerle ahí solo para ver un poco diferente cada uno. Y que le vamos a dar otro. Ok, ahí tenemos esto. Solo tres hemos puesto, son cuatro trimestres los que hay, ¿verdad? Pero ahí solo hemos puesto tres. Y con cada uno de ellos vamos a ir jugando. Vaya, armemos el primer gráfico. ¿Me dicen si estamos bien ahí o todavía falta alguien que se me quedó? Es la misma hoja que estamos trabajando, la primera, ¿verdad? La original, la tabla, esta. El cuadro de datos es esto. Aunque aquí hay cuatro trimestres, vamos ahorita a trabajar solamente con estos tres por espacio de tiempo. El primero que nos va a quedar, como todos son por sucursales, ¿verdad? Así lo pusimos, sucursal, y ahí está. Esta es ventas trimestre 1, aquí está ventas trimestre 2 y aquí tenemos ventas trimestre 3. Ok, ahora hagamos el primer gráfico. Vamos a crear el gráfico acá, vamos a insertar.
Gráfico dinámico, veamos cuál podemos poner. Vamos a ver, cualquiera de esto nos puede servir. Vale. Le vamos a dar ese. Vamos a moverlo acá. Vamos a hacerlo un poquitito más pequeño, solo para que nos quepan también los demás. Podríamos acá ver acá que miren que también los elementos cambian. Acuérdense que según el gráfico que se tenga, los elementos del gráfico van a cambiar. Vamos a quitarle a este. Quiero ver qué le podemos poner a este. Al título. No, título no, dejémosle. Vamos a ver si le quitamos la leyenda. Podría ser la leyenda, tal vez. Vale, le quitamos la leyenda para tener un poquito más de espacio. Y vamos aquí a poner alguna. No pongamos los prediseñados, pongamos algo que nosotros querramos aplicar. Vale. Y este va a ser. Vamos a ponerle ventas, trimestre, uno. Ok, ahí tenemos el primero. Ahí está el primer gráfico para eso, solo el trimestre 1. Vamos con el segundo. Igual nos posicionamos acá. Vamos a darle insertar. Gráfico dinámico. Vamos a ver, busquemos otro. Veamos el de barras cómo queda. El de barras podría ser. Este podría ser el 3D apilada. Movemos acá siempre desde el borde de todo el área de gráfico. Veamos, quitémosle. La leyenda, podemos quitarle. Quiero ver cómo queda sin la leyenda. Sí. ¿Qué más? Título no, porque el título lo vamos a ocupar. Vaya, ese vamos a hacer un poquito más pequeño. Esa es cuestión de ejemplo para que nos quede los tres, ¿verdad? Pero lo estamos poniendo ahí. Y nuevamente vamos a irnos aquí a saborizarlo. Le vamos a poner un color, lo que pegue con. No muy bueno para diseño, pero la idea es esta. Vaya. Este sería ventas. Ventas. Trimestre 2. Ok. Ya tenemos dos gráficos ahí. Y nos falta el último. Vamos a tener que ponerlo aquí en medio porque no nos da para otro. Vamos a insertar gráfico dinámico. Vamos a ver el del circular. Vamos a poner este, el circular 3D. Solo que vamos a tener que mover un poquito para acá. Voy a tomar solo como referencia para ver el tamaño y ya después ya solo lo movemos para acá. Ahí podríamos meter el de la otra. Mira, el del trimestre 3. Este sería ventas. Trimestre 3. Ok, ¿qué más me queda? El formato nada más. Relleno. Vale, ahí están los tres. Ah, pero hay que ver los elementos del gráfico, ¿verdad? Porque no tenemos nada. Vamos a ver con las etiquetas si nos queda bien así. Si no, veamos qué más tenemos ahí. Ya la llamada de datos, ahí podría ser con la llamada de datos. Ahí solo vamos a ver de mover un poquito este para que quede ahí. Va. Ahí está. Ve, tenemos tres tablas dinámicas que se están acá. En la misma hoja están unidas las tres tablas dinámicas, las tres son diferentes y cada una tiene su propio gráfico. Como en este caso solo son dos columnas las que estamos utilizando, en el caso de las filas, que es las sucursales, y la otra que es la sumatoria de las ventas por cada trimestre, ¿verdad? Entonces, aquí están los filtros, cambiamos los filtros, por ejemplo, vamos a quitar estos dos, damos a aceptar y ahí me va a cambiar el gráfico. Para este otro también vamos a seleccionar estos que ya no los queremos ver y ahí me va a cambiar para esto.
Y en el último, lo mismo, ¿no? Los gráficos, solo queremos dejar esos y ahí me va a ir cambiando. ¿Ves? Toda esa información me cambia. Y de esta manera ya tengo los tres gráficos que están, lo que se refiere a las ventas del trimestre. Podría ser aquí porque para hacer diferente gráfico, pero podríamos tener un mismo tipo de gráfico, un mismo estilo de gráfico que se puede aplicar para todas y así poder ir viendo los cambios que se tienen. Vamos a ver, me dicen cómo lo llevan ustedes. ¿Hay alguien que se haya quedado? Yo estoy empezando, ingeniero, porque es entre tarde. Vaya, no hay problema. Ahí me avisa. Gracias.
¿Quiénes terminó ya las tres? Yo las terminé, Ya las no terminó. les he dado diseño, sí. Ah, ok, ya, Yo solo pintando, nada más. dándole los acabados. Está bien. Yo Marvin, ya estuvo ya. ah, Sí, ya sí, estuvo, ya vale, terminé. perfecto. Vamos a ver quién más me falta por acá. Ya mañana vamos a ver otras unas últimas opciones también ya de lo que es la tabla y los gráficos. ¿Qué manda? De los gráficos y junto con las tablas, ¿verdad? Ya, y voy a traerles también para que hagan ahí unos, bueno, no sé cómo nos va, si el tiempo mañana, cómo vamos a estar, pero vamos a ver si puedo traer algunos ejercicios pequeños, ¿verdad? Para que también los hagan ustedes con lo que hemos visto entre ayer, hoy y lo que veamos mañana, ya para ir concluyendo con eso. Creo que hacen una evaluación, ¿verdad? Sí, creo que se hace una evaluación al final del curso. Lo que no sé si se las envían o se hacen dentro de la sesión. ¿Quién viene de la de los del anterior? A mí, Yo sube. perdón, Dígame. dale, 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 dale. A mí me mandaron un mensaje que tenía que completar hasta la sesión 4 y el último. Ah, pero ese sí, ese es para ¿cómo se llama? Las evaluaciones que se van haciendo. Sí, esos son los laboratorios. No, yo me refiero a una encuesta que se llena. Perdón, Con era una respecto a encuesta. eso, yo cursé el inglés, y le tiran a uno bueno, en ese entonces nos tiraban Un como enlace. un link allí, un enlace en el chat, y Ajá. nosotros lo hacíamos en el Ah, momento. okay. Ah, okay. Yo vengo del anterior y sí se llena la encuesta. Ah, pero se las envían a cada uno de ustedes. Sí, nada más que entiendo yo que hay que llenarla con usted, ¿verdad? O Ya. sea, que Yeah. no nos dan Porque tiempo para les dan llenarla. datos, ¿verdad? Hay que llenar unos datos. Aquí Sí, tienen que poner los datos del y curso. hay que ponerlo bien porque si no, no se valen. O sea, hay algún problema, No eso se es un requisito. encuentran. Sí, exacto. Es que como esa es la que va directamente para INSAFOR, por eso. Ajá, correcto. Por lo que necesita hacer es. Bueno, entonces esperaría que. Gracias. Gracias, Eric, también. ¿Quién ¿Te va a fue? dar el avanzado o no? Fíjese que no me han dicho nada. Hasta ahorita no sé cómo eso. A nosotros hasta allá después Te pasa, ¿no? nos pasan el dato, ajá. Sí, no. No sé cuál, ¿no? Ya para huir, ¿verdad? Para No, esconderse, no, no, en mi caso sí, sí me ha dice. parecido bien, Yo espero entonces que me ha de verdad gustado. hayan podido aprender algo. Ah, siempre hay algo nuevo que se aprende, aún ya, las cosas que ya uno ya medio conoce, siempre hay algo nuevito. A veces son cosas chiquitas que pasan por desapercibido uno, pero ahí de repente Sí. le ayuda a uno. Y con Bueno, ajá, dígame, perdón. siempre. No, más usarlo en práctica, Sí, a tenerlo exacto. bien, porque Exacto. pues ahorita que estamos así, me acuerdo, o sea, me acuerdo unas cosas que años atrás, ¿verdad? Y Ajá. otras que pues, por eso se me hace más fácil entender. Pero a veces pasa que cuando ya no lo dejamos de practicar, Sí, pues olvidar. es cierto. Y eso es como el idioma. Si usted deja de practicar, si ha estado aprendiendo inglés o sabe inglés y deja de practicarlo por un tiempo, después hay cosas que ya se van también olvidando cuando es mucho tiempo. Ya si es algo que usted lo hace a diario, ya. Hasta sueña ya en inglés. Sí, Bueno, así pasa. voy a tomarle la asistencia entonces. Vamos a ver. Gracias, Jensi. Veamos quién más anda por aquí que no está todavía. Ahí está Jensi, Lester, Brian. Ok, vamos con la última. 3, 2, 1.
Ok, mis estimados, muchas gracias por su presencia, les agradezco. Pasen feliz noche y nos veremos mañana, si Dios quiere. Se me cuidan. Gracias, señor. Que Buenas noches. Nos descansen. vemos Gracias a todos. mañana, Feliz primero noche. Dios. Dios le Bye. bendiga. Gracias. Compañeros. Igual. Amigos.